he disfrutado muchísimo y además aquí al lado de vosotros, perfecto, muy bien. ¿Cuál es el diestro que más le ha gustado? Pues el Ventura. El Ventura le ha gustado primero por lo que le ha pasado y segundo porque lo ha hecho perfecto. Padilla, quiere decir. Padilla, sí. He dicho Ventura, no, pues Padilla. ¿Y considera que los premios han sido justos? Pues a Padilla le tenía que haber dado dos orejas, ¿no? Pienso yo, le tenía que haber dado dos orejas, porque se lo merece. No sé si ha estado en el resto de corridas de la feria. No, es el primer día que he venido, porque iba a venir ayer a la del Ponce y no pudimos, y a la de Arjones, que me encantan, pero no hemos venido. ¿Cómo ha visto el ganado? A lo mejor un poco flojo. Sí, un poquito flojito. Muy bien. Muy bien el banderilla del Fandy y el Padilla, muy bien. ¿Ha sido el diestro que más le ha gustado? ¿Cuál ha sido la parte más...? El último. El del Fandi, el banderillero, y la ha matado bien, muy bien. ¿Considera que la entrega de premios ha sido justa? Sí. Está muy bien. Reparto equitativo, creo. Muy bien. La ha hecho el presidente, la ha hecho bien. ¿La ganadería, los toros, cómo los ha visto? Regulares. El último, bien, mansón un poco, pero ha hecho cosas. Con las banderillas, bastante bien todos, ¿no? Muy bien, perfecto. Muy bien, no, excelente. Ya. Es más banderillero que torero. Muy buena. Se lo ha merecido. No me gustan los toros, pero he salido encantado. ¿Y a usted, señora? A mí me da lástima que no le han dado al cordobés ninguna orejilla ni nada, hombre. ¿Cuál ha sido el diestro que más le ha gustado? ¿Eh? ¿Cuál ha sido el diestro que más le ha gustado? El último. Y también el segundo. El cordobés más a Guadalajara. ¿Cree, por tanto, entonces, que el reparto de premios no ha sido justo? Bueno, sí, ha estado bien. En el último ha estado bien. Pero le tenían que haber dado el rabo también. Pues no ha estado mal la cosa. Bien. ¿Ha sido el diestro que más le ha gustado? Me ha gustado el Padilla. ¿Y con qué? ¿Con las banderillas? Con las banderillas está muy bien el Fandi. Muy bueno. ¿Y el ganado qué tal lo ha visto? Flojo, quitando el último toro, que ha sido el mejor, los demás toros no me han gustado nada. ¿El reparto de premios lo considera justo? Sí. ¿Se hubiera dado o quitado alguna oreja a algún torero? No, lo veo bien, hasta bien. Los toros malísimos. Y el presidente hay que cambiarlo, pero ya, así como suena. Ese presidente ya hay que quitarle de aquí. Los diestros... Llevamos muchos años con él y lo que no puede ser es que nos tiremos media hora para pedir dos orejas. Cuando se ve que el torero se las merece. ¿Considera que el reparto de premios no ha sido justo? No, el reparto de premios por parte del presidente no, por parte de la gente sí. ¿Y el diestro que más le ha gustado? ¿Qué más le ha comido? Los dos que han salido a hombros. ¿Y se tiene que quedar algo con algo de la tarde? ¿Con qué se queda? Bueno, ya eso ya me lo dejo para mí. El ganado mal, decía, ¿no? El ganado malísimo. Cuando tenemos toreros, no tenemos toros. Está demostradísimo ya muchos años. Bien. Cordobés un poquito regular, pero lo demás bien. ¿Cuál ha sido el diestro que más le ha gustado? El Fandi. ¿El reparto de premios considera que ha sido justo? El primero, Padilla se tenía que haber llevado en el primero dos. Bien, no ha estado mal. ¿Cuál ha sido el diestro que más le ha convencido? El último, el Fandi. ¿Y considera que el reparto de premios ha sido justo? No. ¿Cree que se tenían que haber dado más orejas, menos? Yo creo que no se tenía que haber dado ninguna, pero bueno. ¿El ganado cómo lo ve? Uy, el ganado... mal. Bastante mal. Pues bien, a los que nos gustan los toros siempre nos va bien verlos. ¿Considera que ha estado al nivel de una feria como una ciudad de Guadalajara? No, nos lo pasamos bien, pero no, los toros cada vez son más flojos. Muy flojitos. Si tuviera que destacar algún diestro en la tarde de hoy... Pues hombre, las banderillas del Fandi y el último toro, que también parece ser que ha sido el mejor. ¿Considera que el reparto de premios ha sido justo o lo hubiera quitado? Regalamos las orejas, pero bueno, estamos de fiesta. ¿Y qué cambiaría? ¿Qué es lo que cree que tiene que cambiar esta...? Pues ser más exigentes, primero con la ganadería y luego también con las faenas de los diestros. Eso poco a poco nos ayudaría a ir mejorando. La ganadería muy regular, ¿no? Muy regular no, más bien flojilla.